Esta semana del 8 al 12 nosotros hicimos una serie lunes de clases públicas, charlas y debate público aquí en la plaza y en la escalinata del rectorado. El martes, bueno, el miércoles hoy es asueto en la universidad. El martes estuvimos haciendo trabajo gremial vinculado a reunión de comisión y laburando algunos temas hacia el interior del sindicato. Y jueves y viernes tenemos una serie también de charlas y debates y encuentros públicos, dos el jueves y una el viernes por la mañana, que intentan llevar el debate sobre algunos temas de interés y de coyuntura. La charla del viernes, por ejemplo, tiene que ver con la discusión sobre las paritarias nacionales y provinciales en educación, un tratamiento histórico y las tensiones que han habido entre nación y provincia. Y hay un par de charlas, una vinculada a salud pública y psicología y otra vinculada, así que hace un relato entre la historia y la biología molecular vinculada a la identidad, derechos humanos y la genética, está vinculada a Abuela de Plaza de Mayo. Así que estamos, bueno, de paro y al mismo tiempo visibilizando la protesta y movilizando el debate. Y terminamos con una marcha el 16 a Buenos Aires, una marcha federal universitaria convocada por todas las federaciones y con la adhesión de distintas centrales y otros gremios sindicales del sector de la docencia. Desde el punto de vista sectorial, estamos muy preocupados, estamos pidiendo el aumento presupuestario, la ejecución de los programas que no se ejecutaron en el 2016 y los que no hay ni rastro de que se ejecuten en el 2017. Estamos muy preocupados porque la jerarquización docente sigue siendo escasísima, siempre es un 1 o un 2%. Estamos pidiendo un 35% de aumento que ya estamos analizando que ya es corto. La expectativa inflacionaria va a superar el 28% y nosotros estábamos pidiendo un 25 más 10, un 25 de incremento vinculado a una inflación del probable el 22 más un 10 al 12 de recomposición salarial de lo perdido el año pasado. Estamos en una situación bastante embromada, 3 meses, 6 reuniones paritarias, ninguna respuesta del gobierno que no se mueve del 20% y tomando fuerzas durante la semana del 16 para replantear la lucha a partir de las que se decide en asamblea y lo que se lleve a los plenarios, al plenario de CONADU. Esa es la situación por ahora. Y esas son las reivindicaciones en lo sectorial. Una reivindicación que tiene CONADU por fuera del sector docente universitario es que nosotros, inclusive en CIDIU, nosotros hemos condicionado la firma de un acuerdo paritario si no se convoca a todos los docentes a su paritaria nacional. Eso porque eso tiene un impacto directo también a nivel preuniversitario, que es lo que ocurre con nuestros docentes preuniversitarios. Y después tenemos una serie de reivindicaciones que están vinculadas a lo sectorial, que tiene que ver con un modelo político, económico y social que evidentemente no se condice en ninguno de los aspectos que nosotros planteamos con el que está proponiendo el gobierno nacional. No es soberano, no es inclusivo, no es redistributivo, desprecia a la docencia, tiene un desprecio enorme por el trabajador, digamos, la verdad que estamos muy preocupados.